El informe que rinde la Universidad del Caribe divide opiniones en cuanto a su efectividad porque se circunscribe a la Unidad de Gestión Ambiental número 9, que deja de lado Puerto Cancún y los hoteles de Puerto Morelos. Máximo García Rocha, director municipal de turismo, acusa que el estudio es incompleto al no contemplar toda la zona hotelera porque solo se abarca de Punta Cancún a la de Nizuc y considera que se tendría que realizar otro conteo. De entrada, no descalifica el esfuerzo de la Unicaribe, al que califica de serio porque se apega al término que la normatividad respectiva señala, lo que da como resultado que este no se apegue a la realidad de la zona. Y deja de lado, me parece, Puerto Morelos, que estamos hablando de cerca de 10.000 cuartos más o menos, divididos, estaría yo hablando en varios hoteles, en un X número de hoteles, por lo menos en unos 20, 30, 20, 25 hoteles, y por otro lado deja también de lado Puerto Cancún. Cita que las cifras del Fondo de Fomento al Turismo, el Fonatur, aseguran capacidad para atender alrededor de 40.000 habitaciones, lo que es un diferencial de más o menos 12.000 cuartos que demandarían servicios básicos. Esos datos dejan en claro una insuficiencia en la prestación de los servicios como agua potable, drenaje y vialidad. Sin embargo, el funcionario descarta un nuevo boom constructor en la zona de playas. Es decir, habría que revisar esta norma técnica para replantear un conteo de cuartos como debe de ser. Habría que primero modernizar, actualizar y después pensar en un crecimiento hacia arriba, ¿sí? No en términos horizontales. Max García considera que, en esencia, el cuentacuartos, que originalmente se hace en 2009 y que el año pasado descalifica la propia Profepa, vuelve a errar su cometido, dar certidumbre sobre el número de cuartos y viviendas en la zona hotelera. Insiste en que es evidente la necesidad de otro estudio y aclarar si la metodología que se utiliza va de acuerdo a lo que realmente existe en Cancún, porque los resultados dejan más dudas cuando el objetivo era despejarlas. Detrás de la cámara, Ricardo Vallejo, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.